Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? Hola, buenas Bienvenidos. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, algunos, ese es su nombre, ¿cómo se han inscrito? Ese es su nombre según su DUI. Sí, señor. Okay. Sí, teacher, ese es mi nombre. Okay, necesitamos el nombre, ¿verdad? De acuerdo a la inscripción. Ahí en la esquina superior de su foto, de su imagen, hay tres puntitos. Y ahí debe estar la opción de cambiar su nombre. Si no lo han escrito completo. Ok. Creo que me lo tienen que cambiar Susana y Katy. Por favor. A ver, no sé si logran ver mi imagen. Creo que eso no se logra ver. Porque si ustedes acá en la esquina superior derecha de su imagen, no de toda la pantalla, sino solo donde está su imagen, ahí hay tres, se colocan ahí en la esquina, les aparecen tres puntitos. Y abajo se les abre una ventanita y abajo dice en inglés rename o cambiar el nombre para que por favor me escriban su nombre completo. ¿Verdad? Eso no hace falta hacerlo acá cuando lo hacen, no sé si se tienen que inscribir para cada clase o. Sí, señor. ¿No? Sí, ¿Verdad que señor. Sí? Entonces ahí lo hacen con su nombre completo y eso no le da ningún. Gracias, gracias. Ok, vamos a tomar la primera asistencia. Ya a partir de hoy, pues con eso arrancamos al inicio de cada clase. Recuerden que debemos estar con la cámara encendida, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Y que se escuche su presente, ¿verdad? A la hora que escuchen su nombre. Muy bien. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Perfecto. Bienvenida. Gracias. Ok. Katy de la O Acevedo. Presente. Muy bien. A ver, Katy, ¿será que puede poner su nombre completo? ¿Sabe cómo Buenas hacerlo? Noches. No. Vaya, wow. Qué fuerte está ese televisor ahí, Katy. ¿Con quién está usted? Con mi hija, ahorita le bajo volumen. Sí, cada vez que abre su micrófono, ¿verdad? Que se consiga audífonos también su hija. sí, les decía, Katy, que es necesario que usted escriba su nombre completo en la pantalla cuando se registra para la reunión de Zoom. No solo sí, Katy Acevedo. Por favor. Usted por eso es que... Ahí se le apagó el micrófono, Katy. Apagó el micrófono. Ah, por eso ahora me llamaron, que ayer no me había, que no había asistido ayer, pero yo le digo, sí, terminé toda la clase. Puede ser, puede ser.
Entonces, ahorita, por ejemplo, si lo puede cambiar en la esquina superior derecha de su imagen, ¿verdad? De donde está su imagen, no toda la pantalla, sino solo donde está su imagen. Ahí en la esquinita superior derecha hay tres puntitos. Se le da clic ahí y le aparecerá la opción de cambiar nombre para que escriba su nombre completo. En el grupo de WhatsApp le mandé una captura de pantalla donde se señalan los tres puntitos y hasta la parte de abajo dice rename. Ahí puede cambiar el nombre. De hecho, ok, ya se lo cambié yo ahorita. Ah, ya lo cambió usted también, qué bueno. Perfecto. Gracias. Ya está ahí. Eso. Sigamos entonces. Bueno, Katy presente. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Excelente, bienvenida. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto Rodríguez. Ausente. Elisa Vilja Reyes. Presente. Excelente. Stephanie Lisette Molina. Presente. Ok, Stephanie, lo mismo. Necesito que cuando usted entre ponga su nombre completo. Por favor. Freddy Alejandro Morales. Freddy Alejandro Morales, no está. José Luis Santos López. Presente. Ok, muy bien. Ahora sí se le escucha muy bien. Carla Lisette García. Presente. Excelente. Katia Michelle Moya. Aquí presente. Muy bien, gracias. Kenia Claribel Peñate. Presente. Muy bien, gracias. Bienvenida. Luis Antonio Ábrego. Presente. Ok, bienvenido Luis. Gracias. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mardo. ¿Estás en el trabajo todavía, Marroqueo? En la casa estoy. Ok, ¿puedes encender tu cámara, por favor? No me ve, la tengo encendida. No. No, Mardo, no te ves. Es que estoy usando una PC y el celular. Permítame. Yo sí lo veo. Ah. Voy a encender la del teléfono. Okay, ok, ahí sí. Ahora sí. Tengo encendida la del PC y la del teléfono. Ok. Bienvenido. Ah, igual, Marroqueo. Gracias. El nombre completo para la próxima. Misael Armando Gómez. Presento. Ok, Misael, perfecto. Rosa Elvira Pérez. Presente. ¿Dónde? Ya te vi. Ok, Silvia Marisol Molina. Presente. Bien, bienvenida. Gracias. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Igual, Susana, si nos haces el favor de escribir tu nombre completo. Fíjese que lo estoy intentando, pero no puedo. O sea, sí me meto a los tres puntitos que dicen, pero no me aparece la opción.
Ah, ok. Bueno, déjame ayudarte. Hay una taza. Allá lavada, creo que está. Hay que apagar el micrófono, Mardoqueo. Ok. Perdón. Gracias. Sí, ya nos dimos cuenta que dejaste la taza ahí lavada. Bárbaro, felicidades. Ok, vamos con William Alexander Rosales. Buenas noches a todos, presente. Muy bien, bienvenido. Gracias. Y William Ulises Aquino. William Ulises Aquino. No ha llegado. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Muy bien, excelente. Gracias, gracias. A ver, Edwin Alberto Rodríguez ya llegó. No. Freddy Alejandro Morales. Ya llegaste. Presente. Vaya, vamos a dar chance hoy. Por favor, escribir el nombre completo, Freddy. No sean tacaños, hombre, si no gastan tinta ni nada ahí. William Ulises Aquino, ¿ya llegó? No ha llegado. Ok, estamos listos. Quiero antes de continuar, que veamos un poco la plataforma. ¿Verdad? Si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que no les quede claro. Déjenme. Okay. Bien. Esta es la plataforma donde deben ir haciendo sus tareas, donde van a estar los exámenes, ¿verdad? Y donde quedan los videos, aparte de la lista de YouTube, que ya se las voy a mostrar también. Ok. Acá tenemos las cuatro secciones en las que está dividido el libro de texto, ¿verdad? Que espero ya todos lo tengan, lo hayan descargado. Acá está el manual, si se les puso en el grupo de WhatsApp, pero también acá lo pueden descargar, acá lo pueden ver, ¿verdad? Students Manual P1, eso significa principiante 1. Acá les aparece. Están las unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y lo pueden descargar. Acá lo pueden descargar. Ok, entonces, como gusten tenerlo, pues es de ustedes. Es de ustedes. Yo quiero decirles algo, ¿verdad? Porque a veces y lo aprovecho porque me acabo de acordar de mencionarse. Se les ha dicho, ¿verdad?, que este curso es gratuito, se les da el material y todo. Ahora, yo no quiero desmentir eso, sino al contrario, planteárselos para que lo valoren. Porque dicen por ahí que a veces las cosas gratis no las valoramos, ¿verdad? Y yo quiero que piensen que no es del todo gratuito esto. ¿Por qué? Porque de su descuento que se le hace a usted, el seguro social, dependiendo la cantidad de empleados en la empresa, tienen que hacer un aporte para el INSAFOR. O sea que a usted le están descontando de INSAFOR.
¿verdad? No es mucho, pero hay un aporte de lo que ustedes le quitan del Seguro Social que va para INSAFOR. Así es como INSAFOR subsiste. Ok, en buena parte, ¿no? Eso es como que yo le diga, bueno, te están descontando del seguro, te enfermaste, anda, pasa consulta, aprovecha que te están descontando. No es cierto. No todos decimos, no, bueno, me están descontando, voy a pasar consulta, a ver que me den medicina, que me den incapacidad, qué sé yo. O sobre todo cuando son cosas graves, ¿verdad? Una cirugía, pues ahí está. Te aprovecha que usted está, le están descontando. Yo quiero que lo vean así es. En verdad, digan, bueno, yo tengo ahí un fondo de becas en INSAFOR, que de mi trabajo, ¿verdad? No es mucho, pero hay un aporte que va para allá. Aproveche. No solo con este curso de inglés, ahorita con este curso, pero hay muchísimas cosas más que ustedes pueden aprovechar en INSAFOR. Es que aprovechen, ¿verdad? A sacarle jugo a esto que es de todos nosotros los trabajadores. Y el manual, como le digo, pues es algo también que usted recibe, ¿verdad? Un libro de inglés, ¿cuánto le está costando? Pues aquí está, se ha elaborado, no es perfecto, pero sirve. De acuerdo. Quería mencionarles eso para que no es que no lo valoren, ¿verdad? Pero me gusta que lo veamos porque así uno dice, bueno, realmente estoy invirtiendo en mí mismo. Entonces les digo, las unidades aquí están. Entramos a la unidad 1 y ya hoy ya está el video de la clase de ayer. ¿Ve? Acá se sube durante la mañana del día siguiente de la clase, se sube el video a la plataforma. Ustedes pueden volver a ver el video, sobre todo cuando se trata de practicar pronunciación, ¿verdad? Pueden tener acceso a este video cuantas veces ustedes quieran. También abajo de cada video, a veces nos cuesta un poco, pero voy a hacer todo lo posible de todos los días estarles dejando una actividad sencilla de práctica. No es tarea, no tiene nota, pero es una manera de practicar. Y vale la pena, ¿verdad? Aprovechar todas las oportunidades y todas las opciones posibles para practicar. ¿Ok? Acá de la lección de ayer yo les he puesto una actividad. Me dice, escribe una oración acerca de tu nombre y ocupación y el nombre y ocupación de alguien de tu familia. Les pongo mi ejemplo. I am Saúl Montoya. I'm a teacher and an interpreter. I'm not an engineer. Ok, de esta forma, ¿no? Poniendo mi nombre, mi ocupación y una oración negativa diciendo algo que yo no soy. Y lo mismo de alguien de la familia, ¿no? Algún familiar o algún amigo o algún compañero de trabajo, pues. Entonces yo les pongo aquí, my wife is Gloria de Montoya. She's a school teacher. She's not a secretary. ¿Verdad? Mi esposa es Gloria de Montoya. Ella es una maestra de escuela. Ella no es una secretaria. Entonces algo así acerca de ustedes y algún familiar o algún amigo quiero que ustedes hagan, ¿verdad? Y vayan practicando y podemos ver lo que los demás han hecho. Es una especie de foro este, ¿verdad? Donde podemos aportar todos. ¿Ok? Aparte de eso, pues está la tarea de cada lección. Aquí están todas las tareas. Aquí van quedando los videos. Video, tarea, video, tarea, video, tarea. Y así es como va la plataforma. ¿Verdad? La tarea de ayer es ser sencilla, ¿no? Escoger la opción correcta para estas oraciones. Entonces, ¿qué? 4 o 5 oraciones que hay que escoger la forma correcta de completar. Al terminar, le dan enviar y ya les muestra la respuesta. ¿Verdad? Si hay alguna equivocada, lo pueden volver a hacer cuantas veces sea necesario hasta que lo tengan correcto. Recuerden que todo esto se va acumulando, ¿verdad? Para la nota del módulo. De acá es donde se obtiene la nota del módulo. Al final de la
voy a regresar acá, de la sección 2, así son todas las unidades. Solo al final de la sección 2 tenemos el examen de medio curso, ¿verdad? Bien, son cosas sencillas, 4 preguntas, ¿verdad? Para el final de la sección 2 y al final de la sección 4, el examen final. Otra cosa que tenemos este centro de ayuda acá donde yo no sé si estoy o no. Qué barbaridad, y ustedes no me dicen que no estoy compartiendo pantalla. Yo habla y habla y no estoy compartiendo pantalla. Bueno, pero aquí está. Espero que lo hayan ido viendo en su propia plataforma. Sección 1, les decía, ¿verdad? Sección 2, midterm exam. Sección 3, sección 4, examen final. Y les quiero mostrar el centro de ayuda, donde pueden encontrar apoyo, soporte de cómo utilizar Zoom, crear una cuenta de Zoom, descargar Zoom. Bueno, esto ya lo estamos haciendo. Y sobre todo, déjenme ver, acá. Estos recursos académicos es algo que también pueden utilizar para apoyarse, ¿verdad? Grammar, pronunciation, vocabulario, pueden material extra de estudio que ustedes pueden utilizar. Basic grammar, aquí hay presentaciones, ¿verdad? Diferentes tópicos, the present of be, imperatives, diferentes tópicos que vamos a ir viendo a lo largo de la del módulo, pues aquí hay refuerzo gramatical. ¿Okay? Quería pues darles un pequeño tour por la plataforma. ¿Alguna pregunta sobre la plataforma? Pues yo por ahora no, señor. Okay. Yo tengo una duda, ¿a dónde es que se tiene que hacer lo de los ejercicios? Las tareas, sí. Ok, estamos en cada sección, este es todo el curso, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Entramos, estamos en la sección 1, unidad 1, ¿verdad? Entramos acá. Y se nos abre todo lo de la unidad 1. Viene, aquí está todo lo que hay en esta unidad. Hay video de la clase que vimos ayer. Ya está colocado en la plataforma. Y el foro de discusión que les mencionaba. Acá, ¿verdad? Donde quiero que escriban una oración. Y ahí les dejo el modelo de cómo quiero que lo hagan. Sí, yo también tenía una consulta sobre eso. Bueno, con las preguntas que nos dejó el día de ayer, bueno, quizás esa era mi duda, pues, si se iban a realizar, pues, ahí mismo en la plataforma o iban a hacer por aparte, porque por eso se hicieron los grupos por aparte, ¿verdad? Entonces, quizás esa es mi duda, ¿verdad? Si se van a ingresar en la plataforma o sería totalmente diferente. No, eso es en sus apuntes, ¿verdad? Eso es en sus apuntes y es algo que vamos a utilizar hoy para trabajar. Ok, gracias. Los ejercicios de la plataforma son estos y estos acá se hacen. Y es lo único evaluado. Todo lo demás es práctica. No hay evaluación sobre esas cosas, ¿verdad? Y él me dirá, bueno, diga que no hay evaluación porque entonces, pues no, hay quienes no le ponen ganas, ¿verdad? Si no es evaluado. Pues yo les digo siempre, aquí una nota no es lo que vale. Ustedes aquí la nota la pueden sacar fácilmente porque los ejercicios de la plataforma los pueden hacer cuantas veces quieran hasta que les salgan bien.
pero eso no les va a servir en la vida real. Es decir, una nota no sirve cuando se trata de que le pidan evidencia de que usted habla inglés. Usted puede llevar todos los certificados que quiera, ¿verdad? Pero lo que van a hacer es entrevistarlo y ver si habla o no. Entonces, todo lo demás es práctica que ustedes, por su propia responsabilidad, los harán, ¿verdad? En sus apuntes, en sus cuadernos y todo, ¿no? A lo que voy es que no estamos, y yo sé que no es el caso, ¿verdad? De ninguno, pero no estamos por una nota. Y todo lo demás que se les encargue, se les deje, es con ese afán de practicar. Y esos ejercicios los vamos a usar ahora para practicar. Ok. ¿Alguna otra duda sobre la plataforma? No, esa era mi duda. Sí, yo tenía una duda. Ayer yo estaba haciendo los ejercicios y estaba verificando en la plataforma que dice videoconferencia 1 y dice affirmative and negative statement. Y veo que es el tema que tuvimos ayer y de ahí pasa la tarea número 1. Luego está el videoconferencia 2, dice, y luego aparece tarea 2. Entonces no sé si todas las tenemos que hacer de un solo o ir esperando a que se vaya dando la videoconferencia, que en este caso me imagino que es esta que estamos teniendo ahora. No, con las tareas, si ustedes quieren avanzar, pueden avanzar. ¿Verdad? Si ustedes consideran que pueden hacerlo, pueden hacerlo. No, no hay problema con que vayan avanzando con las tareas. Yo quería ver un video de la segunda sesión, pero no se pudo, no está habilitado. No, es que lo que se sube es la clase que se graba el día anterior, ¿verdad? Entonces, no hay nada en los videos. El video solo es la clase de ayer, que es lo que se graba. Y lo mismo en YouTube, ¿verdad? Acá está la lista. Esta es la lista que ustedes ya tienen el enlace en el correo para acceder a esta lista de reproducción. Dale. Y ahí se van subiendo los videos, ¿verdad? Yo después de la clase me quedo convirtiendo el video y subiéndolo a YouTube. Ya al día siguiente pues ya aparece en YouTube. Este es el video de la clase de ayer. ¿Verdad? Ahí lo pueden ver. Escuchando. ¿Otra pregunta? Cerrar el micrófono, tenía. Por eso me salió. Ya no pude. ¿No hay más preguntas? Ok. Buenas. Hola. Haciendo la tarea 1 de ayer, me topé con una oración que, por cierto, le pregunté a un compañero, ¿verdad? El por qué en la última pregunta. Ajá, ahí. ¿Por qué se ocupa el are? Ah, ok. Eso es algo que vamos a ver ahora también, ¿verdad? Pero se lo explico. Cuando estamos hablando de Tina y yo, estamos hablando de dos personas. De nosotros. ¿Verdad? Sí. Entonces eso ya es algo, ya es plural. Tina y yo es nosotros. Nosotros somos profesores. Por eso lo correcto es are. Ok, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entremos entonces en materia para la clase de hoy. Ayer, ¿verdad? Lo que debían hacer era esto, ¿verdad? Hablar con tres compañeros y armarme oraciones acerca de ocupación, usando el affirmative y el negative, ¿verdad? De eso se trataba la última actividad que estaban haciendo
en grupos, en parejas, bueno, más de parejas, estaban ahí. ¿Ok? Ahora, ya que ustedes tomaron nombre, ocupación, no sé si ya hicieron las oraciones. Sí. Información. Sí. Entonces, ok. Vamos a ver. Yo no sé a quién entrevistaron, a quién le preguntaron, así es que yo voy a preguntar acerca de uno de ustedes y el que tenga la respuesta, ahí abre su micrófono y responde. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo, vamos a ver, voy a ocupar esta. Claro, voy a mostrar. La pregunta que yo les voy a hacer, la voy a poner aquí en el chat, ¿verdad? What is, por ejemplo, Freddy's occupation? ¿Verdad? What is Freddy's occupation? ¿Cuál es la ocupación de Freddy? Por poner una respuesta, el que no, esto no me lo va a contestar Freddy, me lo va a contestar quien entrevistó a Freddy. ¿De acuerdo? Y me va a decir, Freddy is a, ver si, pongamos cualquier cosa en este momento, a mechanic. Y is not a doctor. De esa manera quiero que me responda. Solo una preguntita, teacher. Hola. No sé si ahorita está compartiendo pantalla porque no se ve lo que está haciendo. No, no, no. Estoy escribiendo en el chat. Sí, ah, bueno. Escribiendo en el chat. Okay. Muy bien. ¿Verdad? Ok. La pregunta que les voy a hacer es como esa. What is Freddy's occupation? Tomen nota porque después ustedes van a preguntar, van a lanzar la pregunta al aire y otro va a responder. ¿Ok? Y el que tenga la información acerca de la persona por la que se está preguntando me va a decir, oh, Freddy is a mechanic, he's not a doctor. ¿Ok? ¿Sí, hola, Cecilia? Buenas noches. ¿Ah? Hola, buenas noches. Hola. Ayer me tocó con Freddy Morales. No sé si bueno. Es el mismo. Vale, estamos okay. Listos entonces. Para yo arrancar. Lo hice así. Vale. Sí. He is Freddy Morales. He is operator. He is not engineer. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, Cecibel. Gracias. A ver, ahora pregunto yo, what is Cecibel's occupation? A ver, ¿quién tiene la respuesta? What is Cecibel's occupation? ¿Nadie tomó nota de tu ocupación, Cecibel? Pues yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Me tocó con Armando Cabreras, con Estefany Molina y Freddy Morales. Vaya, ya me los echaron de cabeza, no se salva. Ok, Armando, Freddy y Estefany. Yo tengo aquí lo que trabajamos ayer. Vaya. Cecibel Meléndez. Ajá. What is occupation? A teacher. Not occupation, secretary. Vaya, ok. Pero fíjate, si tú ves ahí en el chat, ¿puedes ver el chat? Sí. Si no, permítame, voy a compartir mejor en, para que se vea mejor aquí en la pizarra. Y luego,
Yo pregunté, ¿verdad? What is Freddy's occupation? ¿No? ¿Cómo deben de responder a esa pregunta? Freddy. No se la quiero complicar. Freddy is an operator, dijo Cecibel, ¿verdad? Is not an engineer. Ustedes no van a hacer la pregunta, ustedes van a dar la respuesta. Repito, yo digo, what is Freddy's occupation? Ok, entonces me responden, Freddy is an operator, he's not an engineer. Ok, ahora yo pregunté, vaya Freddy, yo pregunté, what is Cecibel's, creo que lo estoy escribiendo mal, ese, ¿verdad, Cecibel? Sí. What is Cecibel's occupation? Eso es lo que estoy preguntando. La respuesta debe ser, Cecibel is tal cosa. Is not tal cosa. ¿Ya? Sí. Volvemos entonces, Freddy. What is Cecibel's occupation? Cecibel is a teacher. Mm-hmm. She is not is secretary. A ver, a ver, a ver. No me repitas el is porque ya lo dijiste aquí. She's not a secretary. A secretary. Ok. Muy bien, muy bien. A ver, vamos con... a ponerle así. Vamos a ver, Freddy, dame un número del 1. Ay, no, ahí están viendo la lista ustedes. No quiero que la vean. Dame un número, Freddy, del 1 al 20. El número 8. 8, ok. What is José Luis Santos' occupation? What is José Luis Santos' occupation? José Kenia. Luis. Muy bien. José Luis Santos is a seguridad, no sé cómo se pronuncia. Security. 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 He is not engineer. Engineer. Ah, okay, muy bien. Gracias. Okay, ahora pregunto, what is Kenya's occupation? Hello, teacher. Uh-huh. Kenya is a quality control. She's not a doctor. Excellent, very good. What is Rosalvira's occupation? Okay, teacher. Uh-huh. Elvira is occupation. Executive of collection. Ah, he executive of collection. Ah, she is not engineer. Okay, muy bien. Gracias, José Luis. Ahora, a ver, José Luis, deme un número del 1 al 20. 18. 18. William Alexander. What is William Alexander's occupation? A ver, ¿quién estuvo con William Alexander? Nadie. Ay, no se hagan, no se hagan. ¿Alguien estuvo con él?
Nadie estuvo con William Alexander. Okay. Entonces, bueno, vayámonos a el 19. What is William Ulysses' occupation? ¿Alguien tiene William Ulysses? ¿Nadie? Okay, what is Karen's occupation? Karen Mendoza? Uh-huh. Okay. Karen Mendoza is a radiological assistant. She is not a teacher. Ah, okay. Perfect. So, what is Carolina's occupation? A ver, ¿quién estuvo con Carolina? Carolina is agroindustrial, no sé cómo se pronuncia eso, engineer. Okay. Agroindustrial. Agroindustrial engineer, ajá. She is not a cashier, no sé cómo se pronuncia. Dale, como cashier. Sea tu suerte. Cashier. Sin miedo. Por eso estoy aprendiendo. ¿Verdad? Claro, ah, claro. Así es. Así es, ¿verdad? Usted suelte lo que el que le está escuchando es el que es el responsable de entenderle, ¿no? Así es, usted ve los gringos, vienen y hablan, sueltan, y hay uno es el que se queda ahí baboseando qué es lo que están diciendo, ¿no? Pero él sí. Habla, así nos toca. Adelante. Ok, so, what is Susana's occupation? Susie Menjivar is a communication. She is not a secretary. Ah, okay. Very good. Thank you. A ver, Karen, give me a number from 1 to 20. 14. 14, Misael Armando. A ver, what is Misael's occupation? Hola, hola. Ajá. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Fíjate que no eres tú el que debe de responder, sino que alguien que estuvo contigo nos debe de dar tu ocupación. Tranquilo. Perdón. Tranquilo. Okay. ¿Quién estuvo con Misael? Stephanie, Freddy. Ya me los Emperatriz. Quemaron. Ay, ay, ya ve. Stephanie, Freddy, Emperatriz. Rosibel. Ay, ya. Ok, vamos a ver. Ajá. Armando Cabreras is warehouse assistant. Ajá. Is not teacher. Is not a teacher. Ok, muy bien, muy bien. Ahora los voy a enviar de nuevo a trabajar en grupos. Lo que van a hacer es presentarse con su nombre, su ocupación y qué no son ustedes. Ayer lo hicieron en español, se averiguaron, ¿verdad? ¿Sí, qué es usted? Ah, yo soy cosa. No, hoy no Spanish. Hoy only English, ¿ok? Le va a decir, my name is, or I am... Paul Montoya. I am a teacher and an interpreter. I am not a doctor. Así como yo lo acabo de decir, deben de hacerlo ustedes con cada uno de ustedes. Ahí se van rotando en el grupo. Vamos a poner unos 5 por cada grupo y se van rotando para presentarse cada uno. ¿Ok? Usted le va a decir, I am Saúl Montoya, da su nombre. I am a teacher and an interpreter, da su ocupación. I am not a doctor. Cualquier cosa que usted no es. ¿Está claro? ¿Ya? Vaya pues. Sí. Entonces, déjeme formar los grupos. 20, vamos a hacer 4. Entendido. Recuerden, van a recibir la invitación, ¿verdad? Para entrar al grupo. Denle clic a la invitación y ahí entra.
Ok. Ahora entren a los grupos, por favor. Ingresen a sus grupos, ahí los están esperando. Hola. Vamos, vamos a presentarse, a presentarse. ¿Listo, Lisa? Sí, listo. Okay. Entonces, si gustan, empiezo yo. My name is Carolina Secretary. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ahorita solo tres hemos pasado. ¿Hay alguien más? No, si ya lo hicieron, vuelvan a practicar. Repitan, practiquen, ¿verdad? No hay problema. Ok. Podemos. Freddy y... ¿Puedo presentar a Freddy? Freddy, ¿cuál es su ocupación? Que no te estaba haciendo el mío. Ah. ¿Mecánico, digo, no? No. Ese, este... Operante. Que no es. Ajá. Creo que sí. Ahí preguntan de a Luis Ábrego en la ocupación. Que no se, public, no se lo escuché. Public account. Ok, gracias, Abrego. Bueno. Si ya pasaron, vuelvan a repetir. La cosa es practicar, practicar, practicar. Ok. Ah, bueno, es que sí, habíamos terminado, teacher. Vuelvan, practiquen pronunciación, ¿verdad? Pueden decir otras cosas que no son, diferentes ocupaciones que no son. Practiquen. Ok, gracias.
Ok, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la siguiente lección, ok. Bien, dice la Unit 1, Lesson 2. Tenemos acá una conversación que vamos a practicar. La conversación entre Mary y Romeo, ¿verdad? La voy a leer un par de veces primero. Incluso voy a grabarla en el un audio ahí en el WhatsApp para que cuando quieran estarle escuchando para practicar lo puedan hacer más fácilmente sin estar entrando a la plataforma a buscar los videos, ¿ok? Entonces la primera vez la voy a leer yo. Mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Y luego la vamos a practicar. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, ahí les queda el audio en el WhatsApp. La leo de nuevo. Pongan atención a la pronunciación. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Ahora quiero que repitan después de mí. ¿Verdad? Vamos a ir por partes. Good morning. Bueno, Good morning. Permítanme. Está abierto. I am they. Permítanme, lo voy a leer y lo repitan después de mí, ¿ok? Bye. Good morning. I am Mary Garcia. Good morning. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos. And Mr. Rodrigo Campos. Good morning. I am Mary Garcia. Bien. A ver. Nice to meet you. Si hay mucho ruido en su... en su casa, ahora apaguen el micrófono.
Y espérense a que yo termine la frase para luego repetirla a ustedes, ¿ok? Si no, nos revolvemos ahí y no se escucha lo que yo estoy diciendo. Entonces, esperen a que yo termine. Yo voy señalando con el puntero hasta donde llego. Esperen a que yo termine y lo repito. ¿Ok? Bien, continuamos. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. No, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay. Ahora yo voy a decir la parte de Mary. Y ustedes van a decir la parte de Romeo. Vamos a ver, tenemos tres acá. Bueno, lo vamos a dividir solo en dos. Mary, Romeo. No, oh, es que habían puesto tres acá. Va. Ustedes van a ser Romeo, solamente Romeo. Ok. Y yo le ordeno. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you for the information. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que los voy a colocar en tríos, ¿verdad? Ya que son tres personas en la conversación. Mary, Romeo y Rodrigo. Y ustedes se dividen el papel, los papeles, ¿verdad? Y se van turnando para practicar la conversación. ¿Ok? Repito, voy a colocarlos en grupos de tres y se reparten los papeles y van rotándose para practicar la conversación. O sea, la practicarán por lo menos unas tres veces. Luego tenemos un par de tres, cuatro preguntas acá que son acerca de la conversación. Ustedes deben de completarlas de acuerdo a la información en la conversación. Como grupo, trabajan, lo completan y luego nos reunimos y voy a escuchar a algunos practicando y vamos a revisar las respuestas. Así es que vamos a los grupos de nuevo. Pero todos entren para que ningún grupo quede incompleto. Okay. Los grupos están exactamente de tres. Ingresen a los grupos, por favor.
Oh, permítame, ahora está limitado. Ahora sí. ¿Qué pasó? Yo entré al grupo, pero al parecer solo es con el grupo. Solo no ha entrado nadie más. Solo me salí para ver qué estaba pasando. Ok, te voy a enviar a otro. Sí, es que como tengo algunos repetidos. Igual eso. Yo no estoy en ningún grupo, okay, según veo. No, es que usted acaba de regresar, ¿verdad, Lisa? Sí, sí, sí. Porque batalla. Vale, te envío otro, William. Ahí está la invitación. Ok. Y Elisa. Ok, Elisa, también le voy a enviar a otro. Todavía no me llega. Ya te envié la invitación, William. Ahí quizás es tu inter. Ahí está ya.
Hola, hola. Hola. Hola, me cambiaron de grupo. Sí. Correcto. Tipo 11:30 por ahí así. No, ay, no. ¿Quién llama? A la madrugada. Tengo que ir en el trabajo, a la clase. Pues no, amanezco dormido. Mi horario es de 1:30 a 8:30. Ah, es por la tarde. Ah, por la tarde. Razón. Sí. Por eso salgo tan noche. Tan noche. Igual tengo que en el trabajo tengo que conectarme a la reunión porque y tengo que venir en el camino. Incluso a veces porque me falla la señal, me falla bastante la señal y tengo un poco. Sí, porque si no, no alcanza a llegar. Es en el rombo 3, en el número 3, es lo que donde vamos a llenar la oración. Sí, es cierto. Rodrigo, uh-huh. Luis. Uh-huh. Yo ahí le puse they are marketing managers, que ellos son gerentes de mercadeo. Bye. Thank you so much for the informative. Vaya. Y hoy me toca a mi Mari. Sí, ¿verdad? Sí. Ya nos va a sacar Romeo y Rodrigo from the scene. Recepcionista. No sé cómo se dice. Sí. Pero... Okay. Entonces nos quedaríamos con si llegamos a pasar a exponer. Ajá, Cecibel sería Mari, Michelle sería Romeo y yo Rodrigo. Ajá, cabal. Entonces practiquémoslo así como quedaría. Vaya, chivo. Hola. Hola. ¿Ya terminaron? Sí, señor. Ok, esperemos a los demás. Ya no tardan en regresar. Teacher, una pregunta. Perfecto. ¿Cuando es MS, es para señora o señorita? Señora. Ah, okay. Buena pregunta. Ya les voy a explicar eso. Confundo. ¿Y se pronuncia lo mismo, mister? No. No. Ya se los explico. Ok, gracias. Oh.
Okay. Voy a tomar la segunda asistencia, por favor, listos a responder. Ok, vamos rapidito con la segunda asistencia, Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Katy de la O Acevedo. Presente. Cecibel presente. Gracias. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Edwin Alberto Rodríguez. Presente, licenciado. Ok. Elisa Vilja Reyes. Elisa. Stephanie Lizeth Molina. Stephanie Lizeth Molina. Presente. Gracias. Freddy Alejandro Morales. Presente. Gracias. José Luis Santos López. Presente. Gracias. Carla Lizeth García. Presente. Bien. Katia Michelle Moya. Presente, presente. Gracias. Kenia Claribel Peñate. Presente. Luis Antonio Ábrego. Presente. Marroqueo Ramírez Pérez. Marroqueo Ramírez. Presente, presente. Gracias. Misael Armando Gómez. Presente. Gracias. Roselvira Pérez. Presente. Ok. Silvia Marisol Molina. Silvia Marisol Molina. Presente. Bien. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Ok. William Alexander Rosales. William Alexander Rosales. Presente. Ok. William Ulises Aquino. No llegó. Y Karen Elizabeth Mendoza. Presente. Perfecto. Bien. Explicarles algunas cositas antes de escuchar su práctica. Déjenme sacar la pizarrita. Vamos a mencionar rápidamente lo que se llaman titles o títulos en inglés, ¿verdad? A ver, apagar micrófonos cuando no estemos hablando, lo voy a cerrar, ¿ok? Nos referimos a esto de señor, señora, etcétera, ¿verdad? Tenemos estos títulos. Mr. Miss. Mrs. Y vamos a colocarlo. Miss. Ok. De estos cuatro títulos, Mr., Miss, Miss, Mrs. Es la pronunciación. Los repito, Mr., Miss, Miss, Mrs. Acá la pronunciación es muy parecida, solo que acá debe sonar como una S, Miss, y acá un poquito más vibrante el sonido, Miss, 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 Mr., Mrs., Mr., Mrs. Ok, Mr. Mister es
para hombre, ya sea single or married. Sexto, hombre soltero o casado. Y pare de contar. Para los hombres, ese es todo el título. No, yo sería Mr. Saúl Montoya. Soy casado. Alguno de los jóvenes, ¿verdad? No sé cómo esté su estado civil, pero por decir a alguien, Misael Armando. ¿Verdad? O Mr. Luis Ábrego. Mr. William Rosales. Soltero o casado, no importa. Mr. Las mujercitas. ¿Qué les diría? ¿Qué palabra uso? Son más complejas. ¿Verdad? No. No. Hay un solo título para la mujer. Woman. Miss is for a single woman. ¿Verdad? Woman. Single. Single, recuerden, quiere decir soltero. Miss. Ah, Miss también es para mujer. Y se usa para una mujer soltera o una mujer casado. Sobre todo cuando uno no está seguro, ¿verdad? Y si le dice Miss, señorita, va a decir señora. Ya ha pasado. Señora, por favor. Bueno. O si le dice señora, me dice señorita. Entonces los gringos, como son prácticos, no se complican la vida y se inventaron uno que sirve tanto para soltera como casada. Y es Miss. ¿Ok? Ahora, si usted ya está seguro de una persona es casada, le dice Mrs. Viene para mujer. Married. Una mujer casada. ¿Ok? Estos son los títulos, ¿verdad?, que se utilizan en inglés. Mr., Miss, Ms., Mrs. Ok, y es, se usa de esta manera, o con el nombre completo, Mr. Saúl Montoya, o Mr. Montoya. Pero no es correcto decir Mr. Saúl. Este último no es correcto. ¿Verdad? Este no es correcto. Se usa o con todo el nombre o con el apellido, pero no solo con el primer nombre o el nombre, ¿verdad? ¿Ok? Mr. Saúl Montoya, Mr. Montoya, pero nunca Mr. Saúl. Al menos gramaticalmente no es lo correcto. Licenciado. Los gringos ya hablando lo usan, pero gramaticalmente no. Dime. Bien. Se puede usar, digamos, Mr. Montoya y el otro apellido, si usted lo quiere poner, los sí, dos claro. apellidos. Sí, claro. Ok, ok. ¿Verdad? Solo que en inglés y los gringos son bien económicos. Un nombre y un apellido. Prácticamente. Ok. ¿Alguna pregunta con esto? No. ¿Cómo se pronuncia el último, perdón? Misses. Misses. Sí. Ok, gracias. Ok.
Hay otra cosa que quería ver de la conversación. Bien. Veamos la conversación entonces. Veamos primero las respuestas. Rodrigo and Luis, ¿qué debe de ir acá? Are. Muy bien. Are marketing managers. Romeo o Romeo and Rodrigo. Are not from the same department. Ah, muy bien. Are not. Vamos a abreviarlo en Aaron. Número 3. We are. Estamos viendo la página 11. Deberían de. No están ahí. Eso le iba a consultar porque no veo que esté compartiendo la pantalla tampoco. Es que es el ejercicio, sí, en la página 11, abajo del diálogo que acabamos de hacer. Sí, ahorita está ahí. ¿Ya? Ya. Ok, Rodrigo and Luis are marketing managers. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. We are colleagues. ¿Verdad? Y la última quedaría. They are in the same company. Ok. Muy bien. They are in the same company. Ok. Ahora vamos a ver. A ver, el grupo de Cecibel, Katia y Rosa Elvira. Aquí estamos. Que me presenten la conversación, ¿ok? Ok. Iniciamos. Compartir la pantalla, teacher. Comparto pantalla. Muy bien, perfecto. Yes. Los demás cerramos micrófonos. Ok, ahí está. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Romero Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are college. Thank you so much. The information. Okay, very good, very good. Thank you. Excellent. Excellent. Okay. A ver, ahora otro grupo. Permítame. Ah, no, acá está. A ver, el grupo de Katy, Freddy y Kenia. Okay, listos. Katy, usted sería Mary, Freddy, Romeo y yo, Rodrigo. No sé si estamos bien. Es que estuvimos ensayando así los tres, cada uno. Perfecto. Okay. Adelante. Comienzo yo. Sí. Good morning, I am Mr. Mari Garcia. I am today's secretary. Nice to meet you.
Freddy. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing manager. Yes, we are not from the same department, but we are calling. Do you zoom for the information? Perfect. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Okay, now the group formed by a ver. Carolina, ¿con quiénes estaba? Con Edwin y con Karen. Okay, adelante entonces. Okay, nosotros igual nos rotamos los personajes, entonces yo voy a ser Romeo. Yo voy a ser Mary. Okay, entonces Edwin sería Rodrigo. Entonces, Rodrigo. Vamos, pues. Okay. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the sales department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Perfect. Very good. Very good. Okay. A ver, un par de cositas de todo, ¿verdad? Esta palabrita, algunos me la pronunciaron, Mr. No, ¿cómo se pronuncia esto? Miss. Ajá, correcto, ¿verdad? Y esta otra, ¿verdad? Es colleagues. 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 No es una O, exactamente una O, es una O entre O A. Colleagues. Y cuando leamos esto, recuerden que esto es contractado, ¿verdad? I'm. ¿Sí? Sí, es la unión de I am. Claro que sí. Pero se pronuncia I'm. I'm. Ok. ¿Alguna pregunta con la conversación? Ninguno. But o but, ¿cómo se pronuncia? But. Ok, gracias. Yeah. ¿Qué significa nice to meet you? Mucho gusto. Gusto conocerte. Gusto en conocerte. ¿Verdad? Y luego cuando la otra persona responde, nice to meet you too. Gusto en conocerlo también. Ok, gusto en conocerte también. ¿Ah? Muy bien. Pero vean que la primera persona no dice nice to meet you too, sino que solo dice la segunda persona, ¿verdad? Ok, nice to meet you. Nice to meet you too, respóndelo. Muy bien. Entonces, ayer estuvimos viendo el uso del verbo to be en oraciones singulares. Y lo vamos a ver en oraciones plurales. ¿Okay? Veamos. How to use be plural subjects.
¿verdad? Con sujetos plurales. Affirmative statements, oraciones afirmativas. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are colleagues. They're colleagues. Okay. Entonces, la forma plural de be es are. Okay. Are. Nosotros somos. We are. Ustedes son. You are. Ellos son. They are. Okay. Repitan después de mí. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. They are colleagues. Muy bien. Ahora veamos las oraciones negativas en plural. Decíamos, we are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. Entonces, con el not, las volvemos negativas, ¿verdad? Solo agregamos not después del verbo to be. We are not. Y la contracción, ¿verdad? Se hace en we are. We are, we're. We're not. You are, you're. You're not. They are, they're. They're not. ¿Ok? Vamos a practicar entonces. Repitan. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. They are not colleagues. Okay. ¿Alguna pregunta con esto? No, señor. Okay. Entonces van a completar estas oraciones, ¿verdad? Usando las formas que acabamos de ver. Algunas son afirmativas. La 1, la 2 es negativa. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿Ok? Los voy a colocar en grupo para que lo hagan en unos 5 minutos. Ingresen a sus grupos, por favor.
Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué pasó, José Luis? Hola, ¿con quién estaba? José Luis, ¿me escucha? You are not. José Luis se salió del grupo. José Luis entró en otro dispositivo, José Luis. José Luis entró en otro aparato, en otro teléfono, en otra computadora. Sería Susana, Susana and Marcos are not, y la cuarta we are, la quinta we are, y la seis they are, ¿verdad? Todas estas estarían abreviadas, ¿o no? O si fuera de ello. Ahí está el teacher, mire, preguntémosle. Teacher. Ok. Hola. Mire, tenemos una duda aquí con Katy. Mardoqueo, no sé qué le pasó porque estuvo conectado, pero no se pudo. No sé qué le pasó a Mardoqueo. Ok. Después, una pregunta en el número 3. Tres. Susana, Marcos, sería de que colocarle they are. O solo are. Ajá. Are not, ¿eh? Are not. Ajá. Are not. Okay. Correcto. Uh-huh. Ese era mi pregunta, porque hablaba de ellos. Ajá, pero recuerde que ellos sería para... Es al principio, ¿verdad? Tendría que ser como... Sustituir Susana en Marcos. Ajá, como que fuera al principio de la oración. Uh-huh, pero como se está usando los nombres, no usamos el pronombre. Ok, esa era mi duda. Ok.
Okay. En las seis que te estábamos. Ajá. They are. They are también. Teacher. ¿Qué significa? Be. En las cinco o en las seis. Ah, abajo. Ajá. Este que tiene. We are Carla and Sandra. B. Al final tenemos que escribir B. Imagino que el verbo be, el verbo, vea, plural. El verbo plural, ajá, el plural. Ajá, que busquemos como el verbo, vea. Tú. Y como dice B, pensé de que significaba algo. Y ahí en la parte 6, ahí sí. They es are. Como la conversación, quizás. Mister... No, después de eso, ya después de las oraciones, pasa otro. Ah, okay. Otra opción 6 que dice ahí. Ok. Nos vemos. Thank you. Thank you. Not supervisor. Eso significa tú no eres. Supervisor. Uh-huh. You are. You are. You are. You are. Entonces yo le estoy agregando más. You are. You pero tienen que agregarle. Ajá, cabal. You are not. You are not. Solo que ahí lo puede poner así como abreviado, así como aparece ahí donde dice las negative statement. You are not. También lo puede poner you're not manager. Aquí en no sé si se ubica. A mano derecha, donde está la parte verde, la segunda oración, donde dice you are not manager. Solo que aquí es you are not supervisor. Uh-huh. You are. You, ajá, lo puede poner de las dos formas. You are not, o you're not. Así abreviado, you're not manager, o you're not supervisor. Uh-huh. Ok, sí. Uh-huh. You, we are... Uh-huh. Ahí no sé cómo se pronuncia. ¿A dónde? ¿En qué número? En el 4. We are accountants. Nosotros accountant. Somos contadores. Accountant. We are accountants. 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 Okay. accounting. Accountants. Ahí sí nos van a ponchar, no voy a pronunciar bien.
Welcome back, vamos a ver, vamos a revisar rápidamente el ejercicio. Bien, a ver, Carla Lizeth, ¿cómo queda la número uno? Hola, sería they are receptioning. Okay, receptionist. Receptionist. Muy bien. Muy bien, recuerden que estas son plurales, ¿verdad? A ver, Mardoqueo, ¿cómo quedaría la número dos? You are not supervisor. Bien. Stephanie, la número tres. Susana and Marco are not colleagues. Are not colleagues. Muy bien. A ver, Misael, ¿cómo queda la número cuatro? We are accountant. Correcto. De nuevo hacia arriba, vamos con Karen. ¿Cómo quedaría la número 5? We are Carla and Sabrina. Perfecto. Y José Luis, la número 6. They are. Miss Herrera and Miss Mejía. Sí, es que allí me cubre la. No alcanzo a leer porque me cubre las pantallitas ahí a la par. Ok. Sí. Veamos entonces, vamos a practicar la pronunciación rápidamente. Repeat after me, please. They are receptionists. They are receptionists. You are not supervisors. You are not supervisors. Susana and Marcos are not colleagues. Susana and Marcos are not colleagues. We are accountants. We are accountants. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. They are Miss Herrera and Miss Mejia. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Okay. ¿Alguna pregunta? No preguntas. Claro, claro, como el café. Aquí solo estábamos hablando de plural, ¿verdad, teacher? Plural. Esto es plural. Hey. ¿Verdad? Tengan cuidado al, por ejemplo, al leer esto, porque es igual tanto en plural como en singular. Pero yo entiendo que es plural porque dice supervisors. Mm-hmm. Okay, entonces acá dice ustedes no son supervisores. ¿De acuerdo? No es okay. Tú. No es tú. Es mm-hmm. ustedes. Pues. Okay. Okay. Muy bien. Les voy a dejar una
cuadrito para completar. Déjenme compartirlo para mostrarles lo que van a hacer. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo este cuadrito de PowerPoint? No, no, señor. No. 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 Ah, entonces, bueno. ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. Sí. Ahora sí. Entonces, yo les he puesto acá oraciones en español para que ustedes las traduzcan afirmativas y negativas. Les pongo el ejemplo, ¿verdad? Ellos son los mecánicos. Okay. They are the mechanics. Negative, they are not the mechanics. Okay. Y así sucesivamente con todas las demás. Nosotros somos las enfermeras, ustedes son los profesores, ellas son las maestras, ellos son los panaderos, ustedes son los estudiantes de inglés, nosotros somos los plomeros. ¿Okay? Para practicar. Y las vemos mañana. ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Sí, sí, está claro. Claro. Y ese link lo va a compartir al grupo de WhatsApp. Exacto. Ahorita se los paso. Okay. Perfecto. Gracias. Bien. Mientras tanto, vamos a pasar la última asistencia del día. Y recordar, bueno, no recordar, bueno, sí, les dije ayer que va a ser por orden de lista. Entonces, hoy la sesión personalizada de 10 minutos después de la clase es con Katy. ¿Ok? Ok, Katy, ¿está ahí? Ya se me fue a dormir. Katy Acevedo. Sí, Katy Acevedo. Ay, se me quiere ir. Desde ya. Ya tiene cara de sueño. Mañana vamos con Decibel y el viernes con Edwin. Y yo el último. Lo último son los primeros. Ok, entonces vamos con la asistencia final. Quiero ver, ya les dije todo, ¿verdad? Sí. Carolina Zúñiga Suárez. Presente. Katy de la O Acevedo. Presente. Gracias. Cecibel Emperatriz Meléndez. Presente. Bien. De hecho, los que ya mencioné, los que vaya mencionando, pueden irse retirando. Excepto Katy, no se me vaya. Ok, Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Ok, feliz noche. See you tomorrow. Gracias, igual, feliz noche a todos. Elisa Vilja Reyes. Feliz noche. Presente. Good night. See you tomorrow. Stephanie Lizette Molina. Presente. Okay. Good night. Good night. Freddy Alejandro Morales. Presente. Good night, Freddy. Jose Luis Santos. Good night, teacher. Presente. Good night, Jose Luis. Good night. See you tomorrow. Teacher. Carla Lizette García. Presente. Okay, good night. Good night. Katia Michelle Moya. Y aquí, Lig. Okay, good night. Kenia Claribel Peñate. Presente. Good night. Good night, teacher. Luis Antonio Abrego. Presente. Good night. Good night. Marroqueo Ramírez. Night, teacher, too. Good night, Marroqueo. Isabel Armando Gómez. Presente.
Good night. Good night. Rosa Elvira Pérez. Presente. Okay, good night. Night. Silvia Marisol Molina. Presente. Okay, good night, Silvia. Good night, Susana Marisela Mengíbar. Susana Marisela Mengíbar. Presente. Okay, good night, Susana. Good night. William Alexander Rosales. Presente, teacher. Okay, good night, William. Present. William. Good night, Pices. See you tomorrow. No entro ahora. Y Karen Elizabeth Mendoza. Good night. Good night, Karen. Okay. Good night, people. Me quedo con Katy. Y nos vemos el resto del día de mañana. Feliz, vemos mañana. Okay. Ok, Katy, la idea de estos 10 minutitos es saber si quiere reforzar algo, si hay algo que quisiera que explicarle más, no sé, una pregunta. Tiene apagado el micrófono, Katy. Abajo, por la camarita, está el micrófono. Ahí estoy. Okay. Me había perdido. La tecnología a mí me mata, dice, por eso también. Ah, de todo vamos a aprender, de todo vamos a aprender. Sí, cabal, pues me cuesta mucho, le diré la. Al principio ayer sentí miedo el primer día, vea, pero el día de hoy puse buen temprano a imprimir los papeles y a empezar, ¿qué? Porque dije, si me agarra ahora a mí, que no me agarre tanto en curva, vea. Porque sí, pues. Tal vez yo en su momento nunca he estudiado decir inglés, acuérdense que ya tengo 47 años y tal vez cuando estudié nunca nos dieron un inglés como ahora, y cuando a mí me dijeron, mire, va a ir a un curso de inglés de principiante, ok, dije yo, ahí voy a ir, pero nunca me imaginé que iba a ir pum, de un solo, o sea, sentí una presión muy, muy fuerte, pues como le digo, tal vez nunca... Tengo conocimiento porque soy encargada de una bodega como de etiquetas, ¿verdad? Pero no es, quizás porque nos acostumbramos también al traductor y entonces solo copiamos y pegamos, esto quiere decir, y ya, entonces todo lo sentimos más fácil, pero ahora siento que tengo que ir aprendiendo. Claro. Sé que tal vez no va a ser, pero estoy haciendo mi esfuerzo, yo sé que algo voy a aprender. Definitivamente. De 8 a 10 de la noche es un esfuerzo, ¿verdad? Y yo. Es un sacrificio también. Valoramos eso, ¿verdad? Ajá. Claro que sí. Sí, como eso. Le decía a una compañera anteriormente, le digo yo, a nosotros cuando nos dijeron, mire, van a ir a una capacitación, no nos mencionaron la hora, hasta cuando ya nos habían inscrito, dijeron, vaya, mire, ahí va el correo y. Y nosotros de 8 a 10 a la noche, no puede ser, es la hora más rica de dormir, empezamos a dormir. Pero bueno, como dijo usted, hay que verlo de la forma que igual, tal vez uno, yo creo que tal vez a nosotros como trabajadores, porque yo trabajo en maquila, ¿verdad? Nunca, tal vez nos habíamos puesto a pensar que de nuestro salario pagaban, o sea, en Safor, como decían, y entonces tal vez uno decía... ¿Por qué quieren que vaya uno o algo así? ¿Verdad? Pero a la larga trae su beneficio y sabe que es su dinero también. Un centavo que le quiten a uno, ya es entonces se siente, ¿verdad? Exacto, así que hay que sacarle provecho.
voy a hacer mi sacrificio y yo sé que va a ser duro, porque le digo, porque yo siento que hay muchos compañeros ahí que yo los escucho a ellos bien desenvueltos, entonces tal vez uno por eso se aflige más, vea, pero si se aflige menos va a aprender. No, no se preocupe, ¿verdad? ¿Verdad? Que estamos a ponernos al nivel de el que lo necesite y donde lo necesite, ¿verdad? Y va a ver que estos, los materiales son bastante repetitivos. Es decir, en el módulo 1 vemos algunos temas, en el módulo 2 se vuelven a reforzar, ¿no? De modo que hay tiempo para que esto se le vaya quedando grabado, ¿verdad? Lo vaya asimilando. De acuerdo, así es que... Ajá, porque yo pienso que no nadie ha aprendido, o sea, de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Nada. Y a veces uno piensa, uy, yo solo este ciclo, solo este módulo voy a hacer, ya no voy a hacer otro, porque... pero igual tiene que poner uno su empeño, porque me dicen mis hijas, pero así usted nos dice que nosotros aprendamos y usted tiene que hacerlo, pero yo me tengo que poner en el puesto de ellas, vea, porque tengo una que ya va a tercer año de la universidad y otra que va a ir a noveno, y ahí pues hacemos el sacrificio, vea, que ellas tengan su... A veces uno piensa que uno ya está viejo y no necesita saber, pero a la larga, o sea, sí hace falta. Pues. Todo sirve, ¿verdad? Así. Mire, yo ya voy para 60 años y me ha tocado aprender tecnología, ¿no? Ay, lo sí, mismo. Porque quizás porque también, como le digo, que uno se acostumbra a la empresa que ya le dan todos los archivos, ya usted lo va a entrar aquí, entonces todo es como un robot que usted ya solo aquí entra, aquí sale, aquí entra. Y como decimos, a veces no hay tiempo para aprender, porque a veces nos toca, más ahora con esto de la pandemia, gente incapacitada, tenemos que trabajar hasta las 8 o las 9 de la noche cubriendo a la gente para no parar, entonces ya venimos cansados y ya queremos Pero igual veo el sacrificio de mis compañeros, que es Stephanie, Armando y Silvia. Yo soy supervisora de ellos. Y ellos los tengo trabajando. Ellos salen un turno hasta las 8:30 y ellos ahí vienen. Si usted ve en el bus con los audífonos. Sí, así me estaba dando cuenta que les está costando. Ajá, porque ellos salen hasta... ellos les toca salir hasta las 8:30 de trabajar y usted comienza a las 8. Entonces ellos... ahí andan los pobres haciendo sacrificio, trabajando, porque como es una bodega que son como etiquetas, entonces tenemos que atender a las personas y a veces no hay, o sea, es movimiento, pues. A veces entonces los comprendo a ellos que están haciendo el sacrificio, entonces digo yo, tengo que hacerlo yo también. Pero y aquí sí, estamos digo, para por la apoyarle. Tecnología y pues es nuevo. Aquí estamos para apoyarle, ¿verdad? Pero primero Dios que vamos a salir, dijo. Claro que sí. Ya entramos en este caballo que jinetearlo. Mire, véalo de varias formas, ¿verdad? Aprender un idioma ayuda a nuestro cerebro, ¿verdad? Para que es un apoyo para evitar cualquier enfermedad del cerebro. Aprender un idioma, ejercitar el cerebro es importante. Y esto es algo que nos sirve para eso. Véalo hasta del lado de la salud, que le va a beneficiar. Muy bien. Sí, primero Dios. Y cualquier duda que tenga, no se preocupe, pregunte, ¿verdad? Pregunte, no hay problema. Sí, a veces la gente piensa que porque cómo lo pronuncia o cómo lo habla, pero yo pienso que de eso es lo que va aprendiendo uno, porque, o sea, la forma como lo va, no importa lo que la otra gente diga, como le digo yo a mis compañeros, no importa lo que la gente diga, sino que nosotros sintamos que nos estamos mordiendo la lengua, pues, ¿verdad? Al contrario, no aprovechemos. Como crean ellos que aprovechemos si lo dice bien o si lo dice mal. Aprovechemos lo que otros saben, ¿verdad? Por eso los trabajos en grupo, ahí uno, bueno, aquel lo dice de esta manera, entonces aprovechar el conocimiento de unos de otros, aprender unos de otros. ¿Ok? Así es. Vaya, pues, okay. Katy, aquí estamos a la orden. Oye, cualquier cosa. Bueno, gracias. No hay problema. Sí.
Pase feliz noche. Okay. Igual.